Me pone buscando el hospital de Piripojis, me Voy. canción de. Voy. Voy a buscarte. ¡Yeeeh! Adivina que no me que no sé cómo funciona eso. Tío, estoy hasta los huevos, tío. Putísimo walkie-talkie, es que lo voy a tirar, tío. Cada vez que le doy a la L. ¡No! ¡Quiero tirarlo! ¿Puede coger ese walkie-talkie? ¿A qué? ¿Puede coger ese walkie-talkie? Que tengo uno. ¿Puede coger dos? Creo que no. ¡Estoy harto de walkie-talkie! Toma una foto y luego se lo envías al ayuntamiento y te lo dará. No te preocupes. Se le envía a Marisa. ¡Pela! ¡Que me confundí de persona! ¡Pela! ¿Qué estoy tomando de foto? ¿Me has hecho foto de mi culo? ¿Qué? ¿Me has hecho foto culo? ¡He hecho foto de cla! ¡He hecho foto de cla angular! Shin, intenta puentear la moto, anda. Que es de Nico y está cargada, gentemente. Por favor, dice que sí. Clan angular. Por favor, Shin. ¡Ah! Joder, qué rapidez. Vale, vamos para el barrio. Ten cuidado con esto. ¿Eh? ¡Cuidado, Shin! ¡Tranquila! Shin. ¡Relájate! Os echaba de menos. Sí, nosotros a ti. Sobre todo Luis. Luis, ya. Ya me lo ha dicho, me ha dado un besito antes. Mira, te tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La buena, por supuesto. Claro que sí. Resulta que ya no tenemos la deuda de los millones. ¿Cómo? ¡Se ha acabado la deuda! ¡Bravo! ¿Qué ha hecho por ella para eso? Nada, he tenido que trabajar mucho para conseguirlo. ¿Cómo ha conseguido 15 millones? ¿Pero quieres ahora la mala? No, la mala, guárdatela. Me voy a la duerme hace luego. ¿Sí, no? Ah, sí. No, sí, vuelve aquí. Sin, ¿tú te acuerdas? ¿A que pediste un avioncico a una persona? Sí, lo pedí para un pequeño avioncito, pero luego acabó todo con un malentendido. ¿Y te acuerdas de lo que pasó con ese avioncico? Por eso he acabado en hospital, entonces. ¿Qué ha pasado? Según me han contado, desde la torre de seguimiento de aviones, hubo un accidente en medio del mar. Porque alguien que estaba manejando un avión se chocó con algo en medio del aire. ¡Yo! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Pero cabrón! ¡No! ¡No! ¡Pero! Cabrón. ¡Pero yo no conduce! ¡18 millones otra vez! ¡No! ¡18 millones! ¡Otra! No va a saldar esta puta deuda de la vida, tío. ¿Por qué no llevan los aviones bien, coño? ¡Pulila! ¡Pulila! ¿Qué? ¡Le luce un poco los voltios de ese 12! ¿Quieres que te enseñe otro tase? ¡No! ¡A la próxima no, te no. ¡Ah! ¡A mí! ¡Chucho! Sí. Mentido. Mentido, es verdad. ¡Este no me chucho! ¡Este no me chucho! ¡A que la prueba! Creo que se equivocaron. Yeah, yeah. Solo falta. Pues, solo falta Dory y el chucho, es cierto. Correcto. Vale, no. ¡Vaya, me contaste que eras un perro! Era para ver si era Maxi perrito. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Maxi perrito! ¡Mira, Maxi perrito! ¡Ya verás tú! Deja que le muera. Nada, no, déjalo, que se joda. No, que se lo merece. Abrazo grupal para todos, papi. Yo siempre trato de hacer lo mejor para todo el mundo. Venga, vamos a rodear al Poli. Vamos a dar un abrazo grupal. Venga, ¿cómo? Estate quieto. Esto sí que no. ¡Cumpleaños! ¡Pero venga, cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Sois una puta desgracia! ¡Soy el peor barrio que he tenido en la puta vida! ¡Vuestros padres eran mucho mejor! ¡Sois una puta mierda! ¡Vale! A ver, ¿qué hacemos? Muy bien. Joyería. Una hoy. La querían hacer Lars. Yo. El novio de Lars. Sí, y yo. Y alguien mi más. Novio. Calla, coño. Tú eres el novio de Lars y punto. Supongo que Lars y su novio van juntos. Y luego yo dejo armas si necesitas. Que no es mi novio, que no es mi novio. ¿Te quieres quitar novio de Lars, por favor? ¡Mi novio! ¡Mamá huevazo! Ya le gustaría ser mi novio, ya le gustaría. Que no, que tampoco quiero ser tu novio, diablo. A mí me gustan los chochitos. Novio de Lars, mientras no he estado Lars, ¿cuándo te has pasado por el barrio? ¿A qué poquito? Y hoy que ha llegado. Se ha pasado, tu novio. Mira que estabas contento, Estabas contento. Pero la Elulis, ¿son homosexuales? No, ¡Viva el amor! 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 ¡
No hay problema. ¿Cómo no, papi? Dale, Ran. No, papi. Yo no cojo ya, polla. Yo no cojo taparle, pero si tú. ¿Cómo, papi? Que no soy gay. Que no soy gay, papi. Que no soy gay. Entonces, ¿por qué me besaste el otro día, Luis? ¿Por qué me besaste el otro día? ¡Diablo! ¡Diablo! Explica eso. Él cree que lo besé. No pasa nada, Luis. Que no te vamos a cobrar. Él cree que lo besé. A él le gustaría que yo lo besara. ¿Quién es la chica de la alelación? No pasa nada. Bueno, o se la vamos a devolver. No te acerques, que te pego un tiro, ¿eh? Paco, no te acerques a mí. Tú te das cuenta de por qué no te dejo pistolicas, ¿no? Pero vamos a ver. Me estás diciendo que Shin, o sea, porque es que tú lo has estado antes en el simulacro, pero Shin, el graciosito, me lo ha hecho 3 veces, lo de matarme, en plan jiji, jaja, y todo son risas. Cuando lo hago yo, ¿qué pasa? Shin. Pues no me he enterado yo de eso, claro, yo no he estado. ¡Hazte lo ofendido como siempre, drama! Quiero dejar la pistola para robarle la suya. Tú me estás dando el cubo, el ave. ¡Me acabas de quitar el dinero! Alguien me quitó dinero. ¿Quién me quitó dinero, mamá huevazo? Alguien me quitó dinero. ¿Quién es? ¡Una polla, cabrón! ¡Una polla! Escucha. ¡Silencio, que mi hija está durmiendo! No, a tu hija le van a dar por culo, escúchame. ¡No, con lo que le damos culo, mi hija! Escúchame una cosa. ¿Tú has jugado alguna vez al GTA Roleplay Online? ¡No! ¿Sabes lo que es el metagaming? ¿Qué es eso del metagaming? Cuando haces cosas que no tienen mucho sentido. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo salir de tu casa, robarme la pistola. ¡Ah! Como por ejemplo pegarme el estilo por la cara en la cabeza. ¡Ay, entiendo ese juego! ¡Ah! ¡Tú antes el simulacro! ¡Eso es lambaline! ¡Eso es lambaline! ¡Eso es lambaline, Me acabo de acordar, ¿Pero qué dice de pistola? Yo no tengo pistola, así te refiero a eso. Dame la pistola, escucha, dame la pistola, tengo que hacerme una joya. ¡Pasa de despertar a mi hija! Dame la pistola, te juro que entre por la ventana y le meto un trasero a la hija y al perro. Solo te doy pistola así, si Luli me devuelve todo el dinero que me ha quitado. No, alguien me debe a mí 5.000 pavos. Solo te doy la pistola si Luli me da todo el dinero que me ha quedado. Yo no le he quitado nada. Dame mis 5.000 pavos y dale lo que le haya robado. Y dame lo mío a mí. Pero que hay que joder. Acábalo, hijo de puta. ¿Qué se va? Acábalo. ¿Ahora qué? ¡Mamá huevazo! ¿Ahora qué? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi coche! ¡Tírense! ¡Tírense de mi coche! ¡Fuera! ¡No! ¡Tírense de mi coche, mamá! ¡Fuera! ¡Devuélveme mi dinero que ha robado! ¡Yo no le debo el dinero a nadie! ¡Yo no le debo a nadie! ¡Eh! ¡Que me quede el novio! ¿Eh? ¡Tú! ¡Jule puta! ¿Qué tengo que? Dame mi pistola, cabrón. ¡Dame mi sumo! ¡Dame mi sumo! ¡Dame mi pistola y te doy el sumo! ¡Dame mi sumo! ¡Dame mi pistola y te doy el sumo! ¡Dame mi puto sumo! ¡Dame mi pistola y te doy el sumo! Vamos a hacer una cosa, papi. Vamos a hacer una cosa, que tengo un plan. Yo que vamos a la feria. Todo nuestro dinero. Sí. ¡Ah! Agradezco. ¡Vale! ¿Dónde está mi pistola, cabrón? ¡Puto chido! ¿Dónde está mi pistola? ¿Dónde está mi pistola? ¿Dónde está mi pistola? A ver, usa el desfibrilador en él y súbalo al carro. ¿Dónde está mi pistola? Es que no tiene mi pistola, el cabrón. Se la has quitado tú. La ha guardado en la casa, el cabrón. ¡Aléjate! Para que yo le pueda quitar el dinero. Escucha, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar por el puto barranco. Venga, el puto. No lo apunto. Amáralo. Ahí están las cuartas. Amáralo. Tranquilo. ¡Señora! ¡Váyase de aquí! ¡Tu puta madre! ¡Señora! ¡Cuidado! ¡Es un héroe! ¡Es un héroe! ¿Qué viene el bicho? ¡Uy! Casi te atropella. Lo salvé al puto límite. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy al malado? ¿Qué estoy haciendo? Un bonito, ¿vale? Para que dejes ya de vacilarnos. Que te pienses que por ser viejo. ¿Pero qué pasa? Yo no lo valgo nada. Yo nunca lo valía tú. ¿Crees que no sé que has dejado la puta pistola en tu casa? No, yo no me acuerdo de nada. ¿Qué ha pasado?
¿Por qué me hace miedo? ¡Ah! ¡Dios! ¡Pero! ¡Espera! ¡Que alguien me suelte! ¡Cógelo, cógelo! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! Agradezco. Se ha quedado sin pistola. No le gusta perder, ¿eh? No le gusta perder a este tío. Todo no se suelta. ¡Suelta! Y cada vez que me revive, roleo que no me acuerdo de nada. Me has quitado el dinero, cabrón. No, ¿de qué habla? Yo no le he quitado el dinero a nadie. ¿De qué tú estás hablando? ¿Por qué te acuerdas de todo? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado, tío? No me acuerdo de nada. ¿Qué ha pasado, tío? No me acuerdo de nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás amarrado, Shin? ¡Porque tengo cuerda! ¿Qué ha pasado? Diablo, loco, yo no sé qué pasó. ¿Cómo está tu fiesta? Como que estábamos de fiesta, venimos a parar aquí y como que tan ebrio estamos que quedamos ahí abajo todos. ¡Ojo! ¡Oh, buena! Master Hacker, chaval. Coño, tu foto, sí. Mira tu foto. ¡Ah! Por culo. ¿Por qué haces eso? No sé, tío. Por alguna razón, ahora mismo te odio, tío. No sé por qué. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé, en mi cabeza. A mí me caen muy bien los dos. Yo no sé por qué los dos, como que me caen muy bien. No sé, como siento que les gusta compartir sus cosas a ustedes. No sé por qué me caen demasiado bien. ¡Compartí, pipí! Venga, comparte de esta. ¿Sigo? Compartí, pipí, ¿verdad, Pili? Compartí, pipí, compartí. Sí. Qué bueno tener un amigo como tú en la ciudad. Me alegra la vida. ¿Qué pasa? Hola. Quiero, por si acaso, tener guardadas las pistolas, por si fuera cualquier cosa. Yo ahora mismo no tengo ninguna, no sé dónde está, te lo juro, ¿eh? Yo tampoco. Vale. A mí me la ha robado alguien, creo. Pues sí. A mí también me creo que ha sido Luli. Te lo juro, o sea, puedes cacharme si quieres, te lo prometo. Que no. Que no, que no, yo confío en vosotros. A mí también puede cacharme. No tenéis por qué mentirme. No voy a cachearos, os creo. Pero esas pistolas a lo mejor las tenemos que devolver. Ya, me está llamando Luis, a ver si las tiene. Luis, estamos en el barrio todos esperándote. Escucha, ¿tú tienes dos pistolas? Claro, pero Luis sería tres. Una, vale, tiene una. ¿Dos? ¿Y la otra sabes que la tiene? ¿La otra sabes que la tiene? ¿Cómo? ¿Sin Zao? ¿Cómo que sin Zao? ¡Posible! Acaba de decir que no la tiene. Bueno, vente aquí y lo hablas con el jefe, no sé qué está pasando. Ahora, los que la habéis perdido mágicamente, traedme un poquito de joyas también, ya que estáis, venga. Ah, venga, vale. Voy a mirar al... No sé si voy a ir al concesionario o no. Creo que no me da el dinero, pero bueno, voy a mirar. A ver, ¿qué dices de Shin? ¿Qué coño te pasa en la cara? Y Luis sé que no tenía ninguna otra pistola porque ha perdido las que le he ido dando. Sí. Ya. Sí. Mañana esa no la vas a tener tampoco, o sea que... Sí. Te conozco. Dejen de burlarse de mi mamá huevo. ¿Hay alguien que está robando pistola aquí? ¿Pero por qué has culpado a Sin? ¿Por qué has culpado a Sin antes? Tú y él se estaban peleando por una pistola antes de ponerlo borracho. ¿Qué le pasa, Pili? ¿Se lo tiene la pistola de Lars? Yo no sé, no me acuerdo de nada. Pues si tienes una extra, ¿por qué no se la das para arreglar las cosas con él? Y le dices, Está muy triste. Sí, quiere hacer una joyería. Y yo le dije, que venga Shin con nosotros, le dije yo. ¿Cómo a darle un arma al niño? Dale un arma al niño, galón, tú sí sabes, papi. Shin te tiene que decir algo. ¡Tengo un regalito para ti! ¿Qué regalito? ¿Quieres un regalito? Sí. ¡Regalito! ¿Cómo se dice cuando alguien te da un regalo? Pues cuando lo vea diré gracias. Pues lo vea que un momentito. Espéralo, Lars, tranquilo. Dijo que esperas de aquí. ¿Para dónde tú vas siguiendo? Ah, de hecho, espera. Espera, sí. No, puedes pararme la puerta si quieres. No. Te espero aquí. Me cago en tu puta madre. Esto no. Le he hecho creer que le robaba algo, pero no robaba nada. ¡Mila! ¡Te he traído el legalito! Si ¿Por qué me apunta? Si le ves robándome, le pegas un tiro, ¿eh? ¡Toma! ¡Legalito! Sí, regalito, papi, regalito. No le dispares. ¡Toma! ¡Era broma, hombre! ¡No te voy a loba! ¡Yo nunca te robaría! Eso sí, eres un grande, cabrón. Bueno, ahora que ya están todos contentos... ¡Eh! ¿Pero qué hace, mamá huevo? Uy, creo que no alcanzó a entrar. No sé. ¿Te robó algo? No, creo que no.
Tío, pero yo creo que está muerto dentro de su casa porque le pegué en la cabeza. Bueno, pues vámonos y aquí nada ha pasado, de nada, de nada. No, hay que ayudarlo, papi. O a perder el todo. Hay que ayudar a lo más necesitado. Ese hombre es un pijo lico. ¿Habéis disparado? No. No, ni poco. ¿Habéis disparado? Yo no. Ya. Ya está, ya está, ya está. ¡Vamos, ya está, ya está! Vamos a la joyería, vamos a la joyería ya. Joyería los tres y ya está. Como te vea con las manitas sueltas, te juro, es que te mato, te mato. Como te vea un segundo. Ok, tío. Okay. ¿Qué ha pasado? ¡Gilipolla! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios mío! Te han disparado, Larry. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa? ¿Qué bolsillos? Coño he hecho? ¡Te ha buscado no, los bolsillos! ¡No, no, no! ¡Habéis matado a Pele! ¡Gilipollas, no! ¡No, no, no, no! ¡No! A ver, a ver. ¡Coge tu mía caga ya en la hostia, puta! ¡Jolilla, por favor! ¡No! ¡Cálmate, Jolilla, por favor! ¡No puede ser! ¡Levántalo, gato! ¡Hola! ¡Hola!